Hola, ¿qué tal mis niños y mis niñas, damas y caballeros? Continuamos acá con las videoguías que realizamos prácticamente todos los meses y todas las semanas, más bien dicho, con la saga Tomb Raider. Como ves en pantalla, estamos subiendo nuestro proyecto actual, que bueno, se tardó un poco debido a estas cuarentenas de la pandemia, pero la retomamos, ¿ya? Nunca se me olvida, nada. Nuestro proyecto actual tiene que terminar sí o sí en diciembre de este año, ¿ya? Así que comenzamos, ¿ya? Tras ver la captura del principio, te voy a explicar más o menos en qué consiste la guía número 16, ¿ya? Que la vamos a revisar ahora. Mira, ya supimos de cómo hacer flechas de fuego, ¿ya? Al final de la guía 15 ya supimos cómo hacer la flechas de fuego y cómo interactuar, ¿ya? Cómo tirarlas. Ya. En la guía 16, en el poblado de Chabolas, sí las vamos a utilizar, ¿vale? El poblado de Chabolas, acá voy a incluir lo que son los coleccionables del área. También una de las dos tumbas que viene siendo el Pozo de Lágrimas. Ese es el nombre de la tumba. Y cantidad de enemigos. Bueno, son tres oleadas, ¿ya? Primero, una oleada de 15 enemigos o 16, hice el conteo. Segunda oleada, 3 a 4 enemigos. Tercera oleada, 16 a 18 enemigos, ¿ya? Vienen con machete, rifle de asalto y arco, ¿ya? Ellos también tienen arco con fuego, así que cuidado, ¿ya? Mientras avanzo la guía, te voy diciendo algunos tips, ¿vale? Empezamos. Poblado de Chabolas, estamos completamente solos en la isla de Yamatai, Japón. Roth, ¿me recibes? ¿Roth? Lara, ¿estás bien? Estoy bien. Pues no parece que no estés. Estoy bien, Roth. ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de Chabolas, cerca del palacio fortificado. Yo todavía estoy descendiendo. ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia. Veo el poblado desde aquí. ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella. ¡Es la intrusa! ¡Ahí! ¡Ah, mierda! Ahí vienen. Ya, muchachos. Atentos, empezó la guerra, el dramatismo. Y poner atención en lo que voy a hacer, ¿ya? Una flecha de fuego quema prácticamente tres enemigos al instante, ¿ya? Mucho cuidado con los barriles de combustible, estos que están acá. Mira, esto es lo único que me carga, ¿ya? El no cubrirse bien. Esto es lo que odio. Primero, para que se me haga más fácil, voy a matar a los de arriba, ¿ya? Poquito más acá, cuidado, y le están dando a Lara. Ya, ahí cayó el primero. Son muy molestos los de arriba, así que siempre voy a intentar matar a los de arriba, ¿vale? Este está jodiendo también.
El arma, el fusil que tenemos, está cargando muy lento. Así que tengo que mejorar el arma, muchachos. ¿No? La mejoramos después con todos los restos que tengo, ¿vale? Cúrete, por favor. Ya, ¿dónde está? Está ahí el cabrón. Los disparos a la cabeza, realmente, me refiero a los headshots, siempre favorecen más, ¿ya? Los enemigos que vienen con machete y que vienen cercanos, cambiamos de arma, ¿ya? A escopeta, cambia de arma. Ah, no, mejor le digo más en la cabeza. Mucho mejor. Cuando le das a la cabeza, mucho mejor, muchachos, ¿ya? Muere al instante. Cuidado, muchachos, que por favor, cuando tengan la pantalla en plomo, significa que Lara está gravemente herida, ¿vale? Vamos a hacer explotar estos pendejos, ¿eh? Escopeta, intercambia de arma. Mejor dos headshots al instante. Ya está listo. Ya. Listo. Camino limpio. ¿Ven, muchachos? Ese es un consejo que te doy. Intercambia de arma, si te no es posible, con el rifle de asalto o con las flechas de fuego, ¿ya? Siempre intercambiar las armas. Por algo tienes cuatro opciones: escopeta, rifle de asalto, flechas de fuego, flechas comunes o pistolas con silenciador. La que me gusta. Pistola con silenciador y rifle de asalto son las mejores para mí. Bueno. Elige una favorita de las tuyas, ¿ya? Hasta el momento vamos súper bien. Ya cagó la primera oleada. Ya lo rajé de una. Y ahora voy por los coleccionables poco a poquito, ¿ya? En esta área. O podemos utilizar el pedernal para quemar esta bolsa y recoger los restos. O la flecha de fuego, mira, que es, también sirve. ¿Ves? Se quema la bolsa y caen los restos. Tesoro GPS, ¿ya? Ten buena vista, muchachos, ¿ya? Tener buena vista porque son pequeños los tesoros GPS. Pero también puedes mejorar la búsqueda con algo que te voy a decir más adelante, ¿vale? Déjame revisar. Ya está. ¿Por qué maté a un jabalí?
Bueno, porque al matar a un animal, bueno, ¿a dónde está el cadáver del jabalí? ¿Se huyó? Digo, ¿qué pasó? Vaya. Bueno, se huyó. Cayó al otro lado. Lo que pasa es que un jabalí muerto te da experiencia ya y más restos. ¿Te das cuenta? Un animal también te da. Así como ciervos, pájaros, etc. Si gastaste mucha munición, te recomiendo recoger las cajitas que están por ahí, ¿vale? Ahora estoy recogiendo los restos para que te ubiques mejor, ¿ya? Seguir todo el proceso que estoy haciendo. Siempre atentos, muchachos, armas cargadas, ¿ya? ¿Tú crees que este es un lugar silencioso? No, no lo es. Siempre armas cargadas, ¿ya? En el poblado de Chabolas, nosotros nos vamos a ir o dirigir por los techos, ¿vale? Uy. Mira, los dos balazos a la cabeza. Bueno, fue un poco de suerte y también, bueno, rapidez. Yo diría suerte. Mierda. Ahí. Tú le das cuando él recarga. Porque él pierde un poco de tiempo, ¿ya? Al recargar y tú le das. Intento de supervivencia para ver bien los cadáveres que están brillando. Ah, vienen más. Dios mío. Cúrete, por favor. Ya ven, muchachos. A ver, el punto de habilidad. Ahí está, ¿ya? Ahí voy a indicarte por qué yo quería ese punto de habilidad. Acá hay más restos. Acá. Este pendejo. Acá está. No se me queda ninguno. Ninguno. Miren, muchachos. Si ven la guía bien, esto es lo que voy a hacer yo. Aprox. Me dirijo para acá, para el primer campamento que ubicamos en la entrada. Acá. Mira,
tras recoger piezas de armas, tanto las flechas, los arcos, los fusiles de asalto, pistola, las Magnum, que más adelante las voy a dejar ver, que son fascinantes, la Magnum, y la escopeta, se completan, ¿ya? Con piezas de armas, se desbloquean algunas mejoras. Disculpen que me queda poco aliento, poca voz, tanto hablar. Esto es lo que decía, gastar el punto de habilidad. Y tú te preguntas por qué. Bueno, esto es lo que voy a hacer. En el sector de superviviente, acá, saqueo o no, esta, ¿ya? Orientación. Usa tu pers. A ver acá, ¿qué dice? Usa tu perspicacia para encontrar recompensa oculta en el entorno, ¿ya? Acá te voy a decir más o menos, porque es muy fácil. Así te guías, no te pierdes, ni nada, ¿vale? Ya está. Orientación dominada, ¿vale? Mira, yo ahora este juego lo estoy jugando en lo que es un notebook, en PC, ¿ya? Con la tecla correspondiente, que viene siendo en el caso mío la letra Q, yo activo el instinto de supervivencia de Lara, ¿ya? Mira, ahora, mira, y los objetos se revelan, ¿ya? Porque brillan a través de las paredes, o sea, con la orientación. Tú te vas guiando, vas girando la cámara un poco ahí, un poco más arriba. ¿Ya? De ahí ves los objetos a través de las paredes. Vamos a desbloquear un poco de puertas con la escopeta, escopetazo, limpio. Primera reliquia, muchachos. En el periodo Edo, las prendas de los hombres no tenían bolsillos. Los inros eran pequeños recipientes para guardar objetos personales, una especie de carteras de la época. Ya está. A desbloquear esta. A desbloquear esta hasta el momento, ¿ya? Mira, en el tema de todas las cosas que hay que encontrar, ¿ya? Mira, acá está. El poblado de Chabolas contiene 6 campamentos en total, ¿vale? 5 documentos, 7 reliquias, 15 tesoros GPS, que son bastantes. 2 tumbas por descubrir, por asaltar. Y acá, que están las misiones, que son difíciles de encontrar, pero yo te ayudo, por algo estoy acá. El primer desafío, que es difícil de encontrar, también está un poco oculto, silenciadora, y también descanse en paz, ¿ya? Yo te voy a decir, explicar cómo funciona esto, ¿ya? El primer desafío es este, ¿ya? Activamos flechas de fuego y le das a esa cosita, como está como inflamable, ¿ya? Se quema y ahora con el botón central del mouse, en este caso mío, tiro con flecha, perdón, cuerda, y la boto.
Así se va completando el descanso en paz, ¿ya? Hay otro bien escondido, ¿ya? Te voy a decir inmediatamente que está acá. Acá arriba. Acá arribita. Ahí está. Se está quemando y ahora tiramos con cuerda. La dejamos caer. Y ya tenemos 2 de 5. Bueno, le sale ahí la palabra efigies destruidas, ¿ya? Que es el desafío que estamos completando. Que es ese papel que se quema, inflamable, y tú lo botas. Muchachos, también para no perder tiempo, yo estoy saltando los documentos, ¿ya? Porque es mucha lectura. Siempre les digo en algunas guías que los documentos es lo único que yo me salto, Esto. porque es demasiada lectura. Vamos a subir por acá. Ya somos un... Ya estaría. Mira, voy a activar nuevamente el instinto de supervivencia con la letra Q. A ver si hay algo. Mira, lugar de interés desvelado, ¿ya? O sea, desbloquea algunas cosas a través de las paredes. Simplemente tú tienes que girar la cámara con la vista previa de Lara. ¿Vale? Vamos por el siguiente desafío que está bien oculto, ¿ya? Mira, este es. Tú subes acá arriba a esta plataforma. Ahí me fijé que hay restos ahí. Voy por ellos. Ya, el desafío de silenciadora, ¿ya? Vamos por ese. ¿De qué es lo que es el desafío de silenciadora? Bueno, tú tienes que desactivar las alarmas de ¿cuánto que se llama? Tienes que desactivar las alarmas sonoras de aviso de los Solaris, ¿ya? De la secta. Esta es una especie de alarma antigua, ¿ya? Que simplemente la destrozas con el piolet, ¿ya? Esta alarma llama la atención de los enemigos, ¿ya? Así que siempre destrúyela. Este es el desafío de silenciadora. Son 4 en total, me parece. Solamente equilibrio y lo pasas, ¿ya? Mira, vamos a activar nuevamente el instinto de supervivencia y se van a revelar algunas cosas. Mira, una, dos, tres. Nuevamente.
Y eso sería, ¿ves? Cómo se revelan las cosas con esta habilidad. Estamos destruyendo un par de puertas de bloqueadas a escopetazo. Me voy por acá y descubrimos el segundo tesoro GPS, ¿vale? No me acuerdo muy bien qué es lo que contiene acá. Por acá bien arriba, en este techo, mira, próxima reliquia. Cuando te sale lo que es una lupa en el sector izquierdo, puedes examinar la reliquia, ¿ya? Seguramente sea Son del 10 siglo de XIX. experiencia, pero nunca viene nada de mal. El interior de este inro huele a tabaco. Seguramente se usase a modo de pitillera. ¿Qué es lo que hay acá? Me parece que no hay nada. Ya, este palo vamos a engancharlo acá. A ver si no se me olvidó, se me quedó algo. Este es el tesoro GPS. Activa el punto de ruta y así es mejor para ti, ¿ya? O este documento que se me quedaba, a ver, me parece. Sí, activar punto de ruta. Sí, parece que está abajo mío. Matías, la sal. Imbécil, está encima. Recuerden, muchachos, que hay más enemigos, ¿ya? Hay muchísimos. Antes de yo proseguir con la guía 16, perdón, 17, que me falta por subirla, ¿qué iba a decir? Ah. Me falta por realizar la tumba. Tranquilo, muchachos, que ya viene. Por favor. Punto de ruta, punto de ruta. Acá está. Tesoro GPS encontrado. Recuerda que son muy pequeños.
A ver, ¿dónde está? Acá está. Acá subo. Acá no está, no está. Estoy viendo el desafío, que es muy difícil de encontrar. Activé el punto de ruta para una reliquia. Me parece que está justamente abajo. De Kubla Khan. Tercera reliquia del área, una Pero si lupa, es falsa, y Made la in podemos China. revisar. Ya, la siguiente guía también, muchachos, voy a repetir constantemente. Va a venir más brutal cada guía, cada que pasa. Los puntos de habilidad. Bueno, mejoran las habilidades de Lara. Los remates también los mejora. Puedes desactivar un poco de barriles que están a tu alrededor. Puedes desactivarlo. Perdón, hacerlo explotar, mejor dicho. No, ese no. Esto sí puede ser. El de allá también. No, mejor no. Gastamos tiempo. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos falta? Ah, ya, ya sé. Vamos a hacer la tumba de inmediato. Pero antes me faltaba algo, muchachos. ¿Ya? Me faltaba algo. Tesoro GPS. ¿Y dónde está? ¿Dónde estás?
Está abajo, me parece. ¿Dónde estás, maldita reliquia? Está ahí, imagínate. Solamente un paso, nada más. Pero ¿dónde carajo está? A ver, ¿dónde me subo? ¿Dónde me subo, maldita sea? Acá. Ay, ay, ay. Recién la reliquia. Una figura de jade de la dinastía Ming. Esta parece auténtica. Ahora, vamos por la tumba, muchachos, ¿ya? La tumba. Ah, acá hemos hecho una trampa. Tranquilo, tranquilo, muchachos. Tranquilo. Actúa rápido. Actúa rápido. Y cúrete, ¿ya? Enemigos cerca. Queda uno. Queda uno. Ahí está. Quedan dos. Otro con rifle. Listo. Ven la olea, las oleadas. Miren cuántos cabrones eran. Yo les dije que eran muchísimos. Ya, ahora voy por los demás, los que volaron con la explosión. Me parece que desaparecieron de la nada. Otro sacrificio. Ya, vamos por la Por tumba. Dios, ¿pero por qué Pero hacen antes esto? vamos a recoger este baúl. O sea, lo vamos a abrir. Recuerden que los baúles y una de esas palancas giratorias siempre son difíciles de abrir, ¿ya? Y peor porque tú estás solo, Lara está sola, no tiene compañía con qué abrirla, ¿ya? Así que más fuerza tiene que ser.
Ya, tesoro GPS está acá mismo, en la entrada. Nos dirigimos de una a la tumba, ¿ya? O si no, el video se nos hace largo. De hecho, yo me imaginaba que la videoguía número 16 del poblado de Chabolas era larga, porque el poblado de Chabolas es inmenso. Pero tú mejorando tu habilidad, los matas de una. A ver qué tenemos por acá, qué tenemos por acá. Correcto. Estábamos en lo cierto, ¿no, muchachos? La tumba que les decía, aquí vamos a hacer acá en el poblado de Chabolas. Guía 16, tumba y pozo de lágrimas. ¿Ya? No se preocupen por el nombre, ¿ya? No se confundan. Es simplemente una frase, como les había dicho. Mierda. Ya, tenemos que hacer lo siguiente, ¿eh, muchachos? Tenemos que jugar acá con estrategia y con el peso, ¿ya? De estos bidones. Digamos con el peso. Eso más que nada. Recogemos algunos que se nos quedaron. Este también. Se deja acá, ¿ya? Ahora yo los voy a estar lanzando a esa plataforma colgante. Ahí bajó solamente un poco. Ahí bajo un poco más. Y para asegurarte, tienes que lanzar la siguiente, ¿ya? Mira, con rapidez tienes que hacer esto, ¿ya? Mira, ahora yo voy a sacar el peso. Estamos con el peso del cuerpo de Lara. Sí, obviamente las mujeres pesan, ¿no? El peso de Lara pesa también. Y vamos a ir sacando bidones, uno por uno, ¿ya? Hasta que el peso de Lara llegue hasta arriba. A ver ahí. Ahora se sale. No. A ver ahí. Ahí se empieza a subir la plataforma, ¿ya? Y con el peso del ala baja, ¿ya? Ahora tiene que ser con sumamente rapidez. Esto lo hacen mejor rodando en el suelo. Puede ser, ¿ya? Y así se hace.
súbete rápido. Los Solari han profanado las ruinas, pero también celebran ceremonias. Y rápido acá también. ¿Ves? Son dos saltos rápidos. Tumba saltada o completada. ¿Y qué nos revela como premio? Nos reveló todas las reliquias del sector. Y también nos reveló. A ver. Reliquias y documentos, ¿ya? Eso nos desbloqueó. Así que más fácil. Vamos por la subida y la salida de la tumba, ¿ya? Esta tumba, perdón, esta guía es bastante larga, muchachos, ¿ya? Imagínense porque la ¿cuánto que se llama? La dividí en varias partes, ¿ya? Por eso parte 1, parte 2, parte 3, ¿ya? O si no, se nos haría algo imposible. Se nos haría algo muy confuso. Tumba completada, ¿no? Hasta el momento vamos sumamente bien, muchachos. Déjenme desactivar este tarrito. Ya está. Que o si no, me sería muy peligroso, tal vez. Seguimos avanzando hacia la puerta grande, que viene siendo supuestamente el final de la IG-16. Ah, Dios mío, por favor. Ya, muchachos, preparaos porque es la tercera y última oleada. Ya. Van a llegar con todo. Remate con fioles. Voy a matarte. Flechazo en la pierna y remate nuevamente con fioles. Mierda. Preparados, muchachos, que siguen más. No paré
Tómala. Remate con piores. Listo, cuando se acercan, dales con escopeta, ¿ya? Asegúrate con escopetazo. Mira, vienen más. Tenemos que eliminar a todos, muchachos, porque esta es la tercera oleada y última. No pensé que fueran muchos. Listo. Al fin, un respiro. Se han acabado los enemigos, muchachos, ¿ya? Ahora vamos por los restos que nos dejaron, si es que no desaparecieron. Ahí hay uno. Acá hay otro. Instinto de supervivencia para que los enemigos muertos brillen. Tercero. Cuarto. Y ya estaría. Los demás desaparecieron, pero ¿qué le vamos a hacer? Mira, estas cosas de estos papeles son inflamables, ¿ya? Así que siempre les puedes disparar. Mira, otra cosa que está escondida es las misiones, ¿ya? Perdón, los desafíos. Uno más que descanse en paz. Mira, lo quemamos. Y después lo jalamos con la cuerda. Y seguimos con el conteo. 3 de 5. Efigies destruidas. Ahora abrir la puerta y terminamos la guía número 16. Esta puerta es demasiado grande, así que tienen que tener paciencia, muchachos. ¿Ya? Muchos me decían, los de Play, los que juegan en consola, ¿por qué se demora tanto? ¿Ya? Es porque es una puerta grande, hermano. ¿Ya? Si tú pasas, obviamente la puerta se cierra. Lara se puede enterrar, lo que son esas cosas de madera. La puerta se cierra muy fuerte, ¿ya? Tienes que abrirla completamente, hasta el final. Yo creo que esta guía va a durar un poquito más de una hora.
Sí, muchachos, pero vale la pena, ¿ya? Vale la pena para que los muchachos vean la capacidad que tiene el canal. Yo también para hacer cada guía, cada juego al 100%, ¿ya? Para que te sea más fácil completarlo. Vamos, vamos. Es mucho el peso, los engranajes. Paciencia, paciencia. De hecho, un hermano me dijo que juega en consola esto. ¿Y por qué se demora tanto? ¿Ya? Porque Lara está interactuando con con la palanca, con el pivot, sola, ¿ya? Frente a una puerta muy grande. Y tú tienes que seguir presionando un botón, sin soltarlo. Vamos, vamos, estás a punto. Listo. La guía número 16 la terminamos acá, muchachos, ¿ya? Esperando les haya gustado, ¿sí? Créanme que las sufrí bastante con los enemigos, eran bastante. Nunca imaginé que fueran el doble. Eso sería nada más, esperando hayan gozado de la hora del poblado de Chabolas. Nos vemos en la segunda parte del poblado de Chabolas, ¿ya? No crean que esto no ha terminado, aún no. Prefiero no decirles lo que viene porque va a ser peor, ¿ya? Pero los remates de Lara van a estar muy buenos, ¿ya? Los remates. Nos vemos, que tengan bonito día y se me siguen cuidando, muchachos, ¿ya? Que esté muy bien. Nos vemos hasta la próxima.